Ya se encuentra operativa la planta de tratamiento de aguas residuales Petar de Montería, recientemente inaugurada por la compañía Veolia con una inversión cercana a los 45 mil millones de pesos. Y una vez tengamos la fase, las lagunas van a ir desapareciendo paulatinamente. Tres espejos de agua serán entregados para lo que ustedes ya conocen, el parque ambiental que el municipio quiere construir, y uno de los espejos sí será quedado, pues no los quedaremos por el hecho de que hay que hacer un manejo de caudales de exceso. Esta es una de las primeras plantas de tratamiento de aguas residuales en su tipo que se construye en la costa caribe colombiana y permite tratar 350 litros de aguas residuales por segundo. Nosotros pues en esta primera fase lo que queremos concentrarnos hoy es en este cambio de tecnología tan importante que tenemos. Muchas ciudades en el país tienen lagunas, venía Montería en esa modalidad y Montería ahora migra a una tecnología diferente, aportando pues a la transformación ecológica de la región. La compañía Veolia sostuvo que ejecutará la tercera y última fase de la Petar en 2022 para una capacidad total de 525 litros por segundo y tratar el 100% de las aguas servidas de la ciudad.